poder hacer todas mis creaciones. Bueno, sí quiero que sea mi ropa, irresistible al gusto de las personas. Lograr tener estos sueños, ¿no? Que uno tiene en la cabeza y los quiere sacar, ¿no? Es como una pintura, una escultura, para mí es sacar la ropa, entonces. Es el hecho que pues he vestido a artistas, ¿no? Como importantes en México e internacionales. He ganado el premio como mejor diseñador de los México Fashion Awards by Lycra en mi primera colección. Algún día poder tener otra tienda en Estados Unidos, clínica, y igual un futuro en el Merchwood, ¿no? Digo que estaría padre. Pues siempre, ahorita, sobre todo por la crisis, es un poco difícil de repente conseguir apoyos, ¿no? Pero pues ahí vamos. Pero ese es sí. Muy distinto. Sí. Sí, le vas. Y tiene toda la postura para chingar. Sí, y con las medias negras así se le va súper. Vean, nadaba en ese look. Sí. Sí. Se la comía. Wow. Oh. Qué diferente se ve el vestido. No, para que vean. No sé. ¿Cuál es más dulce? Sin es más harsh, pero tiene que ser menos. No sé, sí, también me gusta sin, pero sí le haría más pencil skirt. Sí, es el jumper. Y bueno, hay que meterle varias cositas. Tiene muchos cortes, nos gusta mucho la sobreposición. Nos gusta mucho que sea, no sea evidente, pero que se sienta que hay como cierto volumen en las piezas. Que este va a usar Fabiola, ¿no? Sí, Fabiola Rockstar. Es como esta mezcla entre una pieza dulce y una pieza pesada, ¿no? Es un jacal de algodón, que me gusta mucho el print. Este de acá, que todavía no está terminado. Nuestro vestido hawaiano, que va a llevar muchas flores en todo este momento y que posiblemente, bueno, va a usar Bea. Igual sí, entonces la ponemos al revés. Pero la blanca la blanca. Marcos, uy. Tampoco. No estoy en grande, es como de nueva, te lo juro. No, es que trajimos cosas chiquitas. Si ya bajaste eso. No, pero acá, yo creo, ¿no? Porque esto. No, lo voy a bajar. Aprende, pues. No, no pasa nada. Vamos a tener aquí. O sea, vamos a probarte el otro por color, nada más. Me gusta porque el pelo es como de estos tonos. Ah, tú, sí. El platinador es como la camisa. Entonces se ve padre eso. Eso me gusta. ¿Te vas a tener que rasurar? O sea, para otra persona, ¿no? Para mí sí me gustaría que se rasurara. Unas clases de modelaje para los nuevos, les dicen cómo. Enseñan mi video ya. No, no es cierto. Las dieron y fueron los años 20 y tomé como inspiración de los años 20 la arquitectura art deco, las sombreras, que es un poco muy geométrico, después más el color negro y no sé, también me parece como muy de los años 20 también. Trabajé la piel y la organza, que creo que son como dos materiales muy como los opuestos, por así decirlo, pero son muy interesantes esa combinación. A ver, te paso aquí este que le produzco este. Ahí está. Esto con su mandalón encima. Ok. Entonces va a cambiar Sofía. Sabemos que Eloís va a ser primero. Sí, mira, este es un vestido
negro. Lo que hacemos es que mañana, ¿a qué hora se entregan? Entre las 10 y las 12. Ok, entonces lo que quiero hacer es que todo el ensayo lo corramos con los zapatos que le toca a cada uno. Pues más que nervioso, estoy emocionado, digo, todo quedó muy bien, la ropa les quedó perfecta a todas. Me faltó más probarle a esta mujer, Julia creo que se llama, probablemente Columba y Sofía. Me gustaron mucho cómo se les ve mi ropa puesta. Pues ha sido muy padre, algo nuevo, digo, es de las primeras cosas que estoy haciendo, entonces me aparece, digo, muy interesante y más que nada estoy muy emocionado y feliz. I am, I'm too fabulous, I'm so fierce that it's in nuts. ¿Cómo lo sientes de que te quedas plantadito, verdad? Sí, pero no me molesta. ¿No te molesta? No. Es que como lo hicimos en la otra chava que está más delgadita, fue súper. ¡Ay, qué mala onda! Es como... ¡Ah, de gusto! Ajá, de gusto, exactamente. Pues es muy glamuroso, muchos como ven dorado en los colores pastel, los rositas y el maquillaje es como muy, es algo exagerado, muy oscuro, entonces contraste con la ropa, porque la ropa tú la ves es como muy rosita, son colores pastelitos, sí, sí, sí. Y el estilismo es totalmente lo contrario, quiero que los ojos sean súper oscuros, los labios. Qué bueno que te quedó bien, me preocupaba muchísimo.